la presencia del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao y el alcalde de Tunja Fernando Flores Espinosa, fueron asignadas las primeras 300 casas a beneficiarios del proyecto de vivienda gratuita Antonia Santos. Ahora quisiera comenzar por agradecer al alcalde, que ha sido un socio fundamental, también con el corazón en la mano alcalde, porque la gente ya ve el hecho construido, pero no sabe lo difícil que fue lograr traer estas viviendas a Tunja, lograr materializarlas. Ser fue la primera persona que recibió su apartamento con tan buena suerte que le será entregado completamente amoblado, al igual que a otra beneficiaria, gracias a la empresa constructora Inversiones Boyacá y a Proactiva. El mensaje sería que sigan ayudando a todas las personas que más lo necesitan, que Dios los bendiga y los proteja a todos sus familiares. Vivo arrendando en una pieza, en una sola pieza, pieza y cocina compartida. Por su parte, el mandatario local destacó el respaldo del gobierno nacional con la ciudad y señaló que las expectativas en materia de vivienda ya fueron superadas en cuanto a los propósitos establecidos en su plan de gobierno. Nos habíamos dado una meta de 1000 viviendas y ya prácticamente creo que vamos a duplicar esa oferta que hicimos nosotros para ganarnos la confianza y el interés de los tunjanos para que nos eligieran como alcalde. Y realmente, ver el día de hoy cómo se hace realidad esa ilusión que desde el año 2012, en el mes de abril en el Ministerio de Vivienda, cuando nos convocaron a los alcaldes del país, y sin tener la plata, nosotros nos comprometimos con el gobierno nacional a que íbamos a entregar un lote para que se pudieran aquí construir casi 2000 viviendas. Durante la jornada, a 300 familias le fue asignado el apartamento en el proyecto Antonia Santos para que inicien el proceso de escrituración. Pues que gracias, porque de todas formas nos cumplen un sueño a todos, ¿no? A los que no podemos tener esa ilusión. De todas formas fue algo grandioso que hizo. Pues la verdad, a lo que nos entregaron a donde vivía, esto es súper. Ah, es bonito, sí, es bonito. Me gustó todo el baño, la cocina, los cuartos. Y la sala, muy bonito. Y en primer lugar le agradezco al señor alcalde por hacer todo lo posible para llegar a llegar en el momento de entregarnos la casa. Y si no es por él y por todas las entidades que nos ayudan para obtener una casa digna, no habría posibilidad para nosotros tener donde meter la cabeza, además, más primero que todo. Muy bonito, muy digno. Para el hecho de que uno no tenga casa y que le vayan a regalar algo, no tiene por qué ser feo, está muy bonito, está muy digno para la gente, ¿no? Darle gracias al señor alcalde, porque sin él no se hubiera podido dar esto, en especial a él, porque pues él es el que gobierna Tunja y sin él no se hubiera podido hacer esto. Y al ministro. No, súper bien, estoy feliz, voy a dejar de estar pagando un arriendo, voy a estar tranquilo con mi esposo, con mis hijos. Y les doy muchísimas gracias al alcalde, al ministro, a todos los que hicieron posible de cumplirme este sueño. ¿Cuánto pagaba de arriendo? 240. ¿Qué invertir ahora su recursos? Para comprarle cosas para el apartamento, para el estudio de mis hijos. ¿Cuántas personas van a pasar al apartamento? 4. Vivienda digna. Que mi Dios le dé muchísima salud al señor ministro, al señor alcalde, que mi Dios los bendiga y siempre los llevaré en mi corazón. Ya tú. Una hija que tengo discapacitada, mis dos hijos, somos 4. ¿Antes cómo vivía? Pagando arriendo. 150 mensuales. Y pues ya por mi discapacidad, pues ya cada día se va agotando mi salud. Pues gracias a Dios, que mi Dios les bendiga, mi Dios les multiplique. De igual forma, el jefe de la cartera de vivienda también resaltó la excelente ubicación del proyecto, el urbanismo.
urbanismo y el importante aporte social para la ciudadanía tunjana. Quiero resaltar este proyecto, todo liderazgo de la alcaldía, pero también quiero resaltar este proyecto, que es de los proyectos que mejor me trae a nivel nacional. Nosotros a nivel nacional hemos entregado proyectos de 40 metros cuadrados, pero hoy ustedes van a recibir un proyecto de casi 53 metros cuadrados. Un proyecto que se va a identificar, un proyecto que todos los días va a coger mayor valor si ustedes lo cuidan, si ustedes lo valoran, si son buenos vecinos, buenos padres, buenos hijos. Por eso no vamos a dejar de construir viviendas en Boyacá y Tumba. A mí me llena de emoción saber que la meta era 1.000 piezas y se llevaban 1.600 al caso. Me llena de emoción. Asimismo, el mandatario de los tunjanos invitó a los beneficiarios de las viviendas a llevar una convivencia en paz y armonía y destacó que la administración municipal iniciará un proceso de acompañamiento en el área social. Yo quiero, o es el deseo del gobierno, que aquí, donde se va a sentar tanta gente, tengamos una ciudadela donde se respire ante todo la tranquilidad, el amor por nuestros conciudadanos, y el respeto. Los beneficiarios destacaron la gestión del alcalde de Tunja y el representativo aporte del gobierno nacional en pro de los menos favorecidos. Feliz, encantada, alegre porque llevo mucho tiempo pagando arriendo y pues ya ahorita dejo de pagar un arriendo con mis hijos. Entonces estoy muy contenta, muy feliz y dale gracias al señor alcalde y al señor ministro por habernos dado este techo. Muy bonito, muy, muy bonito está, me gustó muchísimo, estoy muy feliz. Que sigan regalando viviendas a la gente que lo necesita, que lo necesitamos muchísimo. Muy bonito apenas para nuestra familia, vivimos seis. Pagamos 250 y los servicios. Les doy gracias por todo lo que nos ha ayudado, por este apartamento que nos dio, porque gracias a él vamos a poder salir adelante y no tener tantas penurias todos los días. Está muy hermoso. Está lo donde vivo, pues está muy bonito. Primero le doy gracias a Dios por esta ayuda que nos dieron. Gracias al señor alcalde, que es un alcalde, mejor dicho. Muy buena gente, ¿no? Que muchas gracias, que sigan en el mismo proyecto. Tanto que le tocaba a uno subir para pagar demasiado arriendo. Gracias al que nos dio el apartamento. Y la alcalde, que muchas gracias, que muy amable. Y que gracias y muchas felicidades. Que sigan gestionando, que el señor alcalde siga gestionando para que más personas se sigan beneficiando, así como yo me beneficié. Ya es muy bonito, nos ayuda mucho. Que muy bueno y que muchas gracias, que ojalá mi Dios le dé muchos éxitos, mucho en sus labores que le toca hacer, que muchas gracias por todo, porque nunca hemos tenido casita propia, nunca. Los apartamentos son de 52.71 metros cuadrados, los cuales constan de 3 habitaciones, un baño, sala comedor y cocina. Cuentan con servicios públicos como agua, luz, gas natural, conexiones para servicio de televisión por cable e internet. Tienen obras de urbanismo terminadas, vías adoquinadas, parqueadero, zonas verdes y deportivas. La iniciativa consta de 792 unidades habitacionales y, según el ministro, los restantes serán entregados en el mes de agosto del presente año. Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Tunja se comprometieron para seguir gestionando, entregando casas y cambiando vidas. Alcaldía Mayor de Tunja, hechos de verdad.